siempre he presumido de ser una buena persona. ¿Qué pasará por este mundo como si no hubiera estado nunca aquí? Es mentira eso de que en la vida todo se perdona, sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí. He puesto música a las tragicomedias que la vida me ha puesto, terapias de duchas frías para un loco que intenta ser feliz. Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto, sobre todo si te han hecho sonreír tan poco como a mí. No puedo dormir, maldito seas insomnio. Me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Nunca he sabido retener a las mujeres que me han amado, probablemente por no saber quererlas. Sin quererlo, una a una las perdí. Es mentira eso de mejor solo que mal acompañado, sobre todo si te han dejado tan solo como a mí. No puedo dormir, maldito seas insomnio. Que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. ¡Ay! Sobre todo si me merezco tan poco como me diste y tanto como te di. No puedo dormir, maldito seas insomnio. Que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Oh, no puedo dormir, maldito seas insomnio. Que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. No puedo dormir, no puedo. Y en el bloque de entrevistas, hoy tengo un súper invitado. Nació en una de las más bellas ciudades, Granada. Hijo del más destacado constructor de guitarras flamencas. Es no solamente músico, compositor y cantante. Quiero brindar un fuerte aplauso a Jo. ¡Bienvenido al programa! Hola, cielo, buenas noches a todos. Un placer para mí estar en el programa.
El placer es de nosotros. He leído, yo siempre leo y estudio bastante a mis invitados y lo más importante es de que tiene una trayectoria de cuántos años. ¿Cómo así se inicia Jo en esta industria musical y al mismo tiempo cuánto tiempo de trayectoria? Pues son, no he hecho la cuenta, pero más o menos 30 y muchos años ya en esta bendita locura que se llama música. Pero la verdad es que yo no tenía previsto, viniendo de donde vengo y teniendo el padre que tenía, como bien has comentado, mi casa olía a madera y había guitarras por todos los rincones. Yo la verdad no tenía ninguna intención ni de tocar la guitarra ni de hacer música. A mí me gustaba. Yo que tenía planes de vida diferentes, quería ser historiador antiguo, de historia antigua y arqueólogo. Fíjate, y además decían que era un buen futbolista con una buena proyección y una buena carrera. Pero supongo que la vocación cuando está, está, aunque parezca dormida. Y un buen día se alinearon los planetas de la manera más sorprendente quizás y descubrí esa vocación, apareció y desde entonces. Aunque he tenido que trabajar de muchas cosas en la vida para poder decir que hoy vivo de la música, mejor que peor, pero vivo de la música, pues de pronto apareció y ya está, y decidí tirar para adelante con todas las consecuencias, porque es mi vocación, porque es lo que me hace feliz, y estoy absolutamente entregado y enamorado a mi profesión, porque es mi profesión. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues al final sí heredé el amor por la música y el amor por la guitarra. He visto que, ay, Dios mío, usted llenaba los escenarios, no había, creo que en un mes tenía tantos eventos y eso es algo muy importante de tanto tiempo que tiene de trayectoria como músico, como cantante. ¿Qué considera que es una anécdota durante toda su trayectoria musical que lo haya marcado como cantante? La gran anécdota es cuando empecé. Me remonto al 28 de diciembre de 1986. Era mi primer concierto, mi primer show. Si prácticamente no sabía ni tocar la guitarra, lo justito. Había montado una banda, una primera banda de rock and roll, de country americano. Y era nuestro primer concierto delante de los amigos, de la familia, de las novietas, de todas esas cosas, ¿no? Y jamás lo olvidaré. Y estas cosas quizás con la perspectiva del tiempo es cuando más importancia le da. En ese momento quizás no. Porque empezamos a tocar y en la primera canción, pues rompí dos cuerdas de la guitarra. Directamente de la tensión, de no sé de qué, De los de la nerviosidad. nervios. Y en ese instante podría haber decidido bajarme del escenario y esconder la cabeza como un avestruz y olvidarme de todo. O hacer lo que hice. Decir, no, nada me va a parar. Y voy a dar todo un show con cuatro cuerdas. Porque entonces éramos novatos. No es como ahora, ¿no? Que tienes otra guitarra o tienes un asistente de escenario que te ayuda. Ahí no había nada. Ahí era nuestro primer show. Estábamos aprendiendo. Así que fíjate qué momento tan importante. Todo lo que ha venido después, con toda seguridad, ha existido por ese momento en que decidí con cuatro cuerdas dar aquel concierto, el primer concierto de mi vida. Qué maravillosa experiencia. Tienes un disco con canciones compuestas, interpretadas, grabadas, producidas por ti, llamada Reina de Quilomeros. Cuéntame un poco sobre este disco. Bueno, como Jo, en este proyecto en solitario empecé en 2017. Cuando ya al final tomé la decisión de dejar mi zona de confort en España, me eché la vida a las espaldas como un caracol y decidí venirme a vuestro maravilloso lado del mundo, pero porque rompí mi zona de confort. Entonces yo llegué a Argentina, donde empezó esta aventura, con un montón de canciones compuestas que forman parte de ese álbum del que habla, La Reina de los Quilombos, y es el primero de tres. Ya voy por la tercera colección. No me gusta llamarlas álbumes, creo que eso es un término ya muy antiguo. Para mí son colección de canciones y siempre estoy escribiendo canciones y siempre estoy grabando canciones. Sí que es verdad que muy poco tiempo después de aquella primera banda de rockabilly entré en la maquinaria de la industria, pero me independicé muy pronto. No me gusta nada que nadie maneje mis hilos, por supuesto, personalmente y profesionalmente menos. Así que desde hace muchísimos años
Yo soy autor, compositor, arreglista, instrumentista y jefe de prensa de mi carrera musical. No quiero saber nada, ni creo en los managers, ni en las disqueras, ni en los productores, ni nada por el estilo. Lo que tenga que hacer lo haré yo, con mis aciertos y con mis errores. Pero ese fue el inicio. La Reina de los Quilombos es una colección de 15 canciones. Luego siguió otra que de otras 15 canciones llamado Redención. Y ahora estoy culminando una tercera colección que se llama Canciones Premonitorias y otras Serendipias, ¿no? Que es quizás el álbum más espiritual o más emocional, porque intento dar un paso más allá, siempre ir un paso por delante, ¿no? Intentar saber qué va a ser del futuro o algo así que me inquieta tanto y donde estoy rebuscando muy mucho sentimientos y reflexiones, lágrimas y alegrías en lo más profundo de mi alma, ¿no? Es un disco o una colección muy sincera, pero bien pensado, es que mis canciones son la mejor manera de conocerme, son transparentes, son así, son lo que son, lo que se escucha es lo que existe, es lo que es. Sí, qué lindo. Cuéntenos también, al mismo tiempo, sé que de alguna u otra manera, por este tiempo que tiene de trayectoria musical, siempre hay una fortaleza en un cantante, en especial en Jo, ese talento, porque no solamente como es cantante, compositor y todo lo demás, sé que debe tener una fortaleza para que le alcance el tiempo de realizar todo en uno. Porque uno subir a un escenario es parte de, pero el componer, el dedicarse a producir y todo lo demás repercute tiempo, esfuerzo, dedicación y también energías. ¿Cuál considera usted que es la fortaleza que tenga más de 30, 30 y tantos años en la industria musical? Pues mira, la fortaleza es el amor, como en todo en la vida. Es el amor que siento por mi profesión. Yo cada segundo de las 24 horas de cada día pienso en música, respiro en música, como en música, viajo en música, imagino, sueño, lloro, río en música. Estoy casado con la música, estoy enamorado de la música y esa es mi fuerza, es la fuerza. Porque ya tomé la decisión hace muchos años, pero cuando me tiré en ese acantilado y di ese salto de fe hace 6, fue con todas las consecuencias. Nadie ni nada me va a derribar, ni me va a vencer, ni me va a rendir, por muy mal y muy torcidas que vengan las cosas. Imagínate, hemos pasado un COVID, ¿no? Una pandemia donde nos secuestraron el futuro y nadie podía hacer planes. Yo lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal para salir adelante y sobrevivir. Pero aquí estoy, orgulloso y más fuerte, ¿no? Hacemos bueno el dicho de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Es Así. eso. Entonces esa es mi fortaleza. Y luego, que con los años que tengo, la experiencia que tengo y todo lo que he vivido, me siento más ilusionado que nunca. Y he aprendido a sobrellevar los noes y todas esas cosas que importan tanto a muchos que quieren llegar muy lejos. Y se preocupan menos de creer en ellos mismos y se preocupan más del qué dirán los demás. Y eso no tiene importancia. Yo aprendí a estar por encima de todo eso y a ser feliz con lo que hago. Así que amor y felicidad por mi profesión son mis fuerzas. Gran mensaje, realmente, gran mensaje, porque siempre sacamos un mensaje de todos nuestros invitados en el programa y es un bello mensaje el que nos está dando. Después de componer tantos temas, de tener tantos contenidos en esta industria musical de Jo, ¿qué proyectos se viene para adelante? Esperemos que este 2023, lo deseo de todo corazón para todos los que nos sentimos frenados, que fueron muchísimos millones de personas en el mundo y muchos sueños, no rotos, pero sí apartados, ¿no? Escondidos, porque no había futuro para cumplirlo. Pues esperemos que este 2023 al menos sea el año en que se nos devuelva parte de lo que los otros dos anteriores nos quitaron. En mi caso, ha empezado muy intenso, tengo muchísimo trabajo, cada día más medios me preguntan y con los que puedo hablar, como con vosotros ahora,
Aunque yo me declaro un toque, a mí me encanta tocar las puertas. Yo no tengo paciencia para esperar a que nadie me llame, porque para eso estoy yo, para provocar al destino. Y el que me digan que no, no me importa, ¿no? O sea, eso está claro. Pero el proyecto es seguir como estoy, el proyecto es seguir siendo feliz con lo que hago. En esto hay mucho de exploración vital, más que musical, pero también yo quiero pasar el resto de mi vida viviendo historia para convertirlas en canciones con mi guitarra, con mi piano, con lo que sea. Algunas serán azules, otras serán grises, otras serán negras, como en la vida de cualquier ser humano. He apostado por eso y así quiero seguir. Contra viento y marea, así tenga que empujar todas las rocas que haga falta cuesta arriba. Y de momento, como te digo, pues estoy muy contento porque el trabajo duro, que es mucho, todos los días, pues está dando sus frutos. Cada día más público me conoce, cada día más público sigue mis canciones. Recibo muchas ofertas para hacer show. Pronto, creo, este año ya podré armar una gira por toda Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, como queráis llamarla. Y esa es la recompensa, que parece así dicho muy fácil, pero lleva detrás mucho sacrificio en lo personal y en lo profesional. Pero volvemos a lo de antes, cuando a uno le apasiona lo que hace, nunca hay tiempo suficiente, todo te parece poco, ¿no? Y en eso yo soy un tipo positivamente ambicioso. Y bueno, y espero también que venga acá a Perú para poderlo conocer personalmente y estar más cerca todavía en el programa Deporte de Salud y Entrevistas. El siguiente tema que están promocionando, Jo, ¿cuál es? ¿De qué trata? Antes de poder pasarlo. Pues mira, es una canción que se llama ¿Cómo encontrar un alma perdida? Una canción de corte muy profundo. A mí me gusta pensar que hago canciones para pensar. A mí no me gusta que ahora mismo la gente oye, no escucha. Le entra por aquí, le sale por aquí y a otra cosa. Yo invito a todo el mundo a escuchar mis canciones con atención porque reivindico también algo que se llama escuchar entre líneas. Entre frase y frase, intento que las personas que me escuchen piensen y reflexionen. Y no tiene que estar escrito, son mensajes invisibles, ¿no? Que te invitan a eso, ¿no? A reflexionar un poco. ¿De qué va la canción? Pues todos nos hemos sentido en algún momento, nos estamos sintiendo o nos volveremos a sentir almas perdidas, fuera de lugar, por soledad, por frustración, por desilusión, por corazones rotos. ¿Cuántas personas hay en el mundo que viven vidas que no quieren vivir por miedo? Sencillamente, por miedo a luchar por sus sueños. Y la canción va de eso. Yo me he sentido así muchas veces, fuera del camino, desorientado, sin saber realmente si lo que estoy haciendo merece la pena o no. La moraleja, la enseñanza, el mensaje, la esperanza, es que aunque te sientas perdido, aunque piensas que eres invisible y que no importas a nadie, eso no es verdad. Siempre va a haber alguien que te va a ver primero, te va a encontrar tu alma perdida y te va a dar un brazo, un mensaje, una mirada, un gesto para volver a meterte en el camino con más fuerza, con más amor y con más ilusión. Esa es la moraleja. En Bella moraleja. definitiva, claro, es que por muy mal que vengan las cosas, nadie es invisible. Repito esto. Y es normal sentirse a veces que no importas a nadie, eso es lógico, pero no es así. ¿Sabes? Siempre hay un ángel, siempre hay una serendipia maravillosa que te va a encontrar, que va a encontrar esa alma perdida, insisto, y la va a volver al camino de la vida, con más fuerza, desde luego que sí, a mí me ha ocurrido, por lo tanto soy un creyente. Y un testimonio al mismo tiempo. ¿En qué redes sociales se le ubica? El número de contacto, por favor, para que pueda la gente seguir todos sus temas, todas sus composiciones. Bueno, pues como dice bueno, no sé si es como se dice en Perú, la camiseta, la remera, la playera, no sé Camiseta, exactamente. al La pie. camiseta, pues Jo, me buscáis como Jo con el acentito. El acentito es muy importante, no es una mancha que me quedó ahí del rojo. La puse adrede para enfatizar ese poder, esa ilusión para perseguir nuestros sueños. Jo es la mitad de José, tan sencillo como eso, mi nombre de pila. Y podéis encontrarme en Facebook y en TikTok como Jo Canciones Vividas y en Instagram y en YouTube como Jo, un hombre hecho de canciones.
Os invito a visitar el canal, a suscribiros si queréis. Ahí tenéis canciones todas de mi autoría que van desde el rock más potente y más distorsionado hasta baladas muy dulces y muy melódicas, acústicas, con mi compañera engreída o mi piano, ¿no? Algo, hay un poco de todo. De alguien que no, que quiero poner el punto en esto, yo no soy cantante, yo soy un tipo que canta, que es diferente, ser cantante es otra cosa. Yo no soy un guitarrista, soy un tipo que toca la guitarra. Lo que sí soy es un tipo que cuando escribe una canción y graba una canción le pone todo su amor y todo su empeño para que con un lenguaje sencillo llegue a todo el mundo, ¿no? Así que os invito a echar un vistazo a mis canciones en el canal. Excelente. Aparece al pie de la entrevista también los números de contacto y vamos a escuchar junto con él su gran tema. Es muy fácil desviarse y perderse en el camino. Por muy bien que lo definas, hasta el último detalle. Es sencillo tropezarte con esos quiebros del destino que te arrastran por senderos que no van a ninguna parte. Eres la luz. Silencio.
vida.